Con la firma del Fondo de Cooperación lo que se protocoliza es la unión de voluntades en torno a logros y objetivos comunes de bienestar. La idea es que podamos con esto colaborar con una, un grano de arena a impulsar iniciativas que puedan ayudarnos a colaborar en lo que está sucediendo en distintos lugares en estos cuatro países. Logros como la Embajada Común en África, la operación diplomática conjunta en lugares como Marruecos y Argelia y la apertura de oficinas comerciales en lugares de conveniencia común como la que funciona en Estambul en donde la promoción comercial es la constante son algunos de los retos ya obtenidos. Dentro de eso hemos querido también crear otras iniciativas. Hemos creado una iniciativa estudiantil. Hoy día ya tenemos más de 100 estudiantes de estos países que están intercambiando, yendo a otros países para continuar sus eh, estudios. Un fondo de cooperación para el que los cuatro países aportan 250 mil dólares y cuyos mayores alcances darán a conocer mañana cada uno de los cuatro presidentes que conforman la alianza. La alianza para el Pacífico se ha consolidado de una manera muy rápida. Este es un acuerdo que apenas se firmó hace dos años, ya ha tenido seis cumbres presidenciales, la séptima es la que tiene lugar aquí en Cali. Noticinco 5 con el mejor cubrimiento de la séptima cumbre, Alianza del Pacífico.